Ok, let's begin. Estamos en el bloque 2.1. La práctica social es da y sigue instrucciones sobre el cuidado. Ok, dice la ficha técnico-pedagógica número 1 del desarrollo. Comment and identify the stages for correct hand watching. Then mime it and go over the vocabulary with the 6 steps. Ok, tenemos comentar e identificar las etapas para el lavado correcto de las manos. Después, hacerlo con mímica e ir repasando el vocabulario con los 6 pasos. Ok, tenemos 6 pasos aquí. Dice, number 1, water and soap. Water and soap. Agua y jabón. Number 2, palm to palm. Palm to palm. Palma contra palma. Ese es el número 2. Number 3, between fingers. Between fingers. Entre los dedos. Ok, ese es el número 3. Number 4, focus on thumbs. Thumbs, los dedos gordos. Nos concentramos en los pulgares. Focus on thumbs, ok. Ambos pulgares. Back of hands. Back of hands, detrás de las manos, back of hands. And number 6, focus on wrists, centrarse en las muñecas, ¿ok? Hay que tallarse muy bien. Volvemos desde el principio, palm to palm, between fingers, focus on... Agua con jabón. Focus on thumbs, back of hands, and focus on wrists, ¿ok? ¿Está muy difícil? Háganlo ustedes. Dice palm to palm, palm to palm, palma con palma, between fingers, focus on thumbs. Focus on thumbs. Back of hands. Back of hands. Focus on wrists. Focus on wrists. Okay, very good. Now, identify the images on the activity sheet and write down in the box each indication for proper hand washing as appropriate for each drawing. Identificar las imágenes en la hoja de actividades y anotar dentro del cuadro cada indicación para un correcto lavado de manos según corresponda a cada dibujo. Ok, nos vamos a ir ahorita en... Dice, share the 6 steps of hand washing, miming it and mentioning each one. Listen to the audio to review the steps. Then they simulate the action and you must mention in English what step you are doing and vice versa. Comment why it is important to wash your hands. Ok, dice compartir los 6 pasos de lavado de manos, haciéndolos con mímica, como lo acabamos de hacer. Y menciona uno, escuchar el audio para repasar los pasos. Luego simulan la acción y deben mencionar en inglés qué paso está realizando y viceversa. Comentar, ¿por qué es importante lavarse las manos? A ver, alguien que quiera comentar, ¿por qué es importante lavarse las manos? Why is it important? Para mantener nuestra salud. Yes, y para proteger a los demás. Muy bien, to avoid. Para no agarrar microbios que están en todas partes. Yes. Los virus. To avoid the illness. Very good. Ok. Ahora tenemos en la ficha, en la hoja número 3, tenemos nuestro dibujo precisamente de los 6 pasos para lavarnos las manos. ¿Alguien recuerda el número 1? Agua y jabón. Agua y jabón. Water and soap. Muy bien. El número 2. Frotarse las muñecas. No. Palmas con palmas. Palm to palm. Aquí en este cuadrito que tenemos aquí, vamos a notar
la descripción del número uno, pero lo vamos a anotar en inglés, no me lo vayan a poner en español. Water and soap. Water and soap. ¿Ok? Agua y jabón. Water and soap. En el número dos, ya lo dijimos, palm to palm. Palma con palma. Palm to palm. En el número tres, ¿cuál era el número tres? ¿Alguien se acuerda? Entre los dedos. Your fingers. Between your fingers. Si no se acuerdan, aquí en la ficha, en la primera hoja, tenemos cada uno de los del instructivo. Número tres, between fingers. Excellent. Number four, what is number four? Do you remember? Centrarse los pulgares. En los pulgares, okay? Focus on your thumbs. Focus on your thumbs. Enfocar en los pulgares. Y luego tenemos la número cinco. ¿Qué era lo que teníamos que traer? Detrás de las manos. Yes, behind your hands, on the other side of your hands. Excellent. And number six. Entre las muñecas. Las muñecas. Focus on your wrist. Focus on your wrist. Excellent. Very good. Ok, repasamos para que no se les olvide. Aquí están cada uno de los pasos en inglés y en español. Number one, water and soap. Number two, palm to palm. Number three, between fingers. Number four, focus on thumbs. Focus on thumbs. Back of hands, number five. Back of hands. No, lo vamos a copiar en la libreta. Hands. Focus on ribs. Focus on ribs. ¿Otra vez la pregunta? ¿Los vamos a copiar en la libreta? Sí. ¿Tienes la hoja? Si no puedes imprimir la hoja, nada más haz los dibujitos. ¿Ok? Pones el número uno, el dibujito del agua y el jabón. Y le pones abajito, water and soap. Water and soap. En el número dos. ¿Cómo estuvo? ¿Hacemos esos dibujos? Sí, si no puedes imprimir la hoja, haces los dibujos. Palm to palm. Palma contra palma. Number three, between your fingers. Between your fingers. Number four, focus on thumbs. Focus on thumbs. Number five, behind your hand or back of your hand, detrás de tu mano. And number six, focus on wrists. Focus on wrists. Okay, esa es la ficha técnico-pedagógica número uno. Okay, y aquí abajo está el ejercicio que deben de hacer. Muy bien. Nos vamos a la ficha número dos. Dice, discuss and identify the occasions when you should wash your hands and why is it important. The child will give some examples according to what I observed in the video. Ok, hay que ver el video. El video nos da mucha información de esta ficha. Dice, comentar e identificar las ocasiones en las cuales debemos lavar las manos y por qué es importante. El niño deberá dar algunos ejemplos de acuerdo a lo que observó en el video. ¿Ok? Repasar el vocabulario siguiendo las cinco ocasiones para identificarlas por medio del dibujo. ¿Ok? Tenemos por aquí cinco momentos en los que me debo de lavar las manos. Number one, after using the toilet. After using the toilet, después de ir al baño, after playing with pets, after playing with pets, después de jugar con mascotas, after sports or playing outside, después de practicar algún deporte o jugar afuera, before eating a meal, before eating a meal, antes de comer. After sneezing or coughing,
después de estornudar o toser. ¿Ok? Son las 5 ocasiones en las que debo de lavarme las manos. Otra vez. After using the toilet, después de ir al baño. After playing with pets, después de jugar con mascotas. After sports or playing outside, después de practicar algún deporte o jugar afuera. Before eating a meal, antes de comer. After sneezing and coughing, después de estornudar o toser. ¿Ok? Hay que identificar ahora las imágenes. Denme un momento. ¿Ok? Esta es la hoja de actividades. Y tengo aquí las 5 actividades. Fíjense. No tienen número, pero tienen el dibujito. ¿Qué está haciendo el niño en esta imagen? Después de ir al baño. Está haciendo del baño. Después de ir al baño. Entonces, voy aquí arriba, me fijo cómo se escribe y voy a copiar en la primera imagen, after using the toilet. ¿Ok? Y aquí voy a poner, after using the toilet. After significa después, after, ¿ok? Luego, acá tengo otra imagen. ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué tiene en las manos? Está jugando con su mascota. Muy bien. Entonces, me voy aquí arriba y voy a ver. After playing with pets. After playing with pets. Y lo copio aquí abajito, después de jugar con las mascotas. After playing with pets. ¿Ok? Luego tenemos una niña diciendo ¡achú! Está estornudando. Está estornudando. Está estornudando. Entonces, esa es la número 5 y dice after sneezing or coughing. After sneezing or coughing, después de estornudar o toser. ¿Por qué? Porque me llevo las manos a la boca y las lleno de gérmenes, de bacterias y virus. ¿Ok? Entonces me lavo las manos después de toser o estornudar. Muy bien. Luego tenemos una niña. ¿Qué está haciendo la niña? Yum, yum. Comiendo. Va a comer. ¿Cuándo me lavo las manos? ¿Antes de comer o después de comer? Antes de comer. Antes. Okay. Entonces aquí voy a anotar before eating. Aquí tengo before eating a meal. Antes de comer una comida. Before eating a meal. Excelente. Y por último tengo un niño. ¿Qué está haciendo el niño? Jugando con un balón. ¿Me voy a lavar las manos antes de jugar o después de jugar? Después de jugar. Entonces, la oración es after sports or playing outside. After sports or playing outside. Es de jugar algún deporte o jugar afuera. Muy bien. Ok, nos queda un cuadrito. ¿Qué, en qué otro momento nos debemos de lavar? ¿Alguien puede pensar? Cuando lleguemos de la calle. Antes de hacer la tarea. Ok, muy bien. Después de llegar de la calle, muy bien. After coming from the street. Cuando agarramos la tierra de la calle. Ok, after playing with dirt. Después de jugar con tierra. Muy bien. Vamos a anotar. Déjenme nada más compartir. Ok, vamos a ver. Una primera. After. After coming from the street, después de venir de la calle. Un momento, after playing. Maestro.
¿Eso lo vamos a escribir? Sí, porque es el último ejercicio. Tú escoges uno. Después de venir de la calle, después de jugar con tierra, ¿en qué otro momento te debes de lavar las manos, aparte de estos cinco que nos dijeron? Después de agarrar el perro. Ya hasta las mascotas. Después de ir al baño. ¿Después de qué? De ir al baño. Ya está, después de ir al baño también. Uno que no esté entre los cinco que vimos ahorita. A ver, acuérdate. Antes de cocinar. Ándale, muy bien. Entonces ahora voy a poner before cooking. Antes de cocinar, muy bien. ¿En qué otro momento? Mande. Mira, teacher. Yes. Tenemos que anotar esas tres oraciones. Una nada más, escoge una. Ok. After coming from the street, después de venir de la calle, after playing with dirt, después de jugar con tierra, before cooking, antes de cocinar. ¿Alguien puede pensar en alguna otra? Después de quitarle la plaga. Antes de abrazar a nuestra mamá. Before hugging my mom. Antes de abrazar a mamá. Muy bien. Hugging. Abrazar. Después de quitarle la plaga a una planta. Planta. Quitarle la plaga. Bueno, podemos poner after. Gardening. Después de hacer el jardín o de trabajar con el jardín. After gardening. Muy bien, ok. ¿Cuándo vamos a comenzar a hacer la tarea? Ah, pues cuando tengas oportunidad. Ok, ya voy a quitar el pizarrón. También la lavamos. Lo vas a copiar una en la última. Vas a escoger una, la que tú quieras. After coming from the street, después de venir de la calle, after playing with dirt. Teacher, vamos después, a copiar todo esto que escribió. Nada más una. After playing with dirt, después de jugar con tierra, before cooking, antes de cocinar, before hugging my mom, antes de abrazar a mi mamá. Mamá, vamos a copiar una. After gardening, después de trabajar en el jardín, copias una nada más. Teacher, yo le decía, antes de hacer la tarea, en la cabeza. Las manos para no ensuciar la libreta. Ándale, también. Muy bien. Before doing my work, my homework. Antes. Teacher, de también tarea. Antes de agarrar de nuestras mascotas, porque si los ensuciamos se pueden enojar un poco. Stop. Before doing my homework, antes de hacer la tarea para tener las manos limpias, muy bien. Before playing with my pet, antes de jugar con mi mascota. Porque si acabo de comer, a lo mejor me va a estar chupando las manos porque sabe rico. Ok, acuérdense que este es en la ficha número 2. En la ficha número 2, en el último cuadrito, ahí voy a escoger una y la pongo ahí. Coming from the street, after playing with dirt, before cooking. La que sea nuestra. La que tú quieras. Before hugging my mom, after gardening, before doing my homework, before playing with my pet. Okay, vamos a cambiar.
Y continuamos. Nos vamos a ir a la ficha técnico-pedagógica número 3. ¿Ok? Dice... comment and identify the security measures that we must have with the COVID-19 and why it is important. The child will give some examples according to what I observed in the video. Review the vocabulary following the 7 security measures to identify them through the drawings. Okay, comentar y identificar las medidas de seguridad que debemos tener con el COVID-19. ¿Por qué es importante? Dice, el niño dará algunos ejemplos de acuerdo a lo que observó en el video. Repasar el vocabulario siguiendo las 7 medidas de seguridad para identificarlas por medio de los dibujos. Son 7 medidas de seguridad, fíjense nada más. Ok, empezamos, dice wearing a mask, usar cubrebocas, ok, y el cubrebocas abarca desde la nariz hasta abajo del mentón, debajo de la boca, desde la nariz hasta abajo de la boca. Wash your hands frequently, lavarse las manos frecuentemente. Do not touch your face. No tocar tu cara ni tus ojos, no estarte tallando los ojitos. Yo ahorita porque traigo mis manos limpias. Social distancing. Mantenga la distancia social, ¿ok? ¿Cuánto es la distancia social? Es 1.5 metros. 1.5 metros de cada persona. Sí, 1.5 metros entre cada persona, muy bien. Keep clean. Mantén limpio tu área. Arms when cough. Usar el antebrazo cuando toses o estornudas. Stay home. Permanecer en casa. ¿Okay? Esas son las 7 medidas de seguridad que debemos de tener para el COVID-19. Nuevamente, wearing mask. Wash your hands frequently. Do not touch your face. Social distancing. Keep clean. Use shirt arm when cough. Stay home. Ok. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer en nuestra ficha número 3. Dice... Share the 7 security measures to prevent COVID-19. Mention each one. Listen to the audio to review. Then they simulate the action and the security measures should be mentioned in English and vice versa. Comment why is it important to carry out these security measures in this situation. Compartir las 7 medidas de seguridad para prevenir el COVID-19, mencionando cada una de ellas. Escuchar el audio para repasar. Luego simulan la acción y se debe mencionar en inglés las medidas de seguridad y viceversa. Comentar, ¿por qué es importante llevar a cabo estas medidas de seguridad en esta situación? ¿Por qué creen que es importante llevar a cabo las medidas de seguridad? Para no contagiarnos y contagiar. Para no contagiarnos, muy bien, excelente. Para prevenir enfermedades. Para no contagiarnos. Para no enfermarnos, no contagiar. Para no contagiar a nuestra familia y a nosotros. Muy bien, excelente. Ahora, tenemos una hoja de trabajo donde dice coronavirus prevention, prevención del coronavirus. Y tenemos unas en blanco y unas que ya están llenas. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pictures, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuáles nos están faltando? Aquí dice, do not touch your face. Social distancing. Use shirt arm when cough. ¿Qué elementos nos está faltando? A ver. Usar cubrebocas. Usar cubrebocas. Wear mask. Entonces aquí en la primera puedo poner una carita con un cubrebocas. Mask, ¿ok? Wear mask. No tocar tu cara. Ay, a ver, ¿cuál era la número 2? Ya se me olvidó. Wear mask. Wash your hands frequently. Yes. Wash your hands frequently. Lavarse las manos frecuentemente. Muy bien.
Luego ya tenemos do not touch your face, social distancing. ¿Cuál creen que es esta del cloro? Mantener limpio. Keep clean. Yes, keep clean. Keep clean. Excellent. Keep clean. Luego mantener tenemos, limpio la casa. Sí, mantener limpio. Luego, use short arm when cough. Usa tu antebrazo para toser. ¿Cuál es la última? Quedarse en casa. Yes. Stay home. Stay home. Quedarse en casa. Entonces puedo dibujar una casita y yo adentro de la casita. Muy bien. Ok. Very good. ¿Alguna duda o pregunta de esta ficha? No, teacher. Ok, hacemos el dibujito y anotamos qué es lo que corresponde. Ya saben, como evidencia me mandan una sola imagen de la que ustedes hayan disfrutado más, la que les haya gustado más, le tomo una foto y me la mandan. Acuérdense que si imprimen hojas, la hoja debe de estar pegada en su libreta y debe de tener todos los datos. Nombre, grado, grupo, la fecha, el bloque 2.1 y la práctica social. Da y sigue instrucciones sobre el cuidado de la salud. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas? No.